¡Oh, pero Tito Franklin! ¿Qué haces aquí? Nada, hijos, nada. No, espera, me voy a llevar el auto gigante porque el día de hoy iremos por 3 Legos que... ¡Wow! No se los esperaban, ¿verdad? ¡No se los esperaban! ¡El número 1! Vamos a hacer reconocimiento en el número 3. ¿Por qué? Porque es en un lugar muy difícil. El primer auto se encuentra... ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo ahí arriba? No entiendo nada. ¡El primer cuadro! ¡Yo le ayudo! ¡Yo le ayudo! ¡Yo le ayudo! ¡Yo le ayudo! ¡Rápido, rápido! ¡Deténgalo, deténgalo! ¡Oh! ¡Oh, oh! Sirve que los distraigo, sirve que los distraigo, porque el primer vehículo se encuentra justamente aquí en la estación de bomberos. Dejo mi auto, abandono mi auto, por si acaso, por si las dudas. Adiós, auto. Fue un placer conocerte, pero por si lo ocupo destruir, ¿no? No tengo que dejar evidencias. Ahora mismo estamos acercándonos aquí a donde se encuentran los bomberos. Me voy a meter a este restaurante para vigilar. ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ya me vieron! ¡Oh! ¡Wow! ¿Cómo crees? ¡Oh! ¡Oh! Ahora mejor voy a salir de aquí y hago mi trabajo desde acá afuera. ¡Wow! ¿Cómo es que me detectaron tan rápido? ¡No manches! ¡Hay un buen! ¡A las piernas! ¡Oh! ¡Pum! ¡Wow! ¡Y! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Pum! ¡Wow! ¡Vean este auto Lego! ¡Increíble! ¡Oh, no manches! ¡Vean este otro! ¡Oh! ¡Están increíbles! Vamos por aquí. Ya hemos acabado con los tipos. ¡Oh, la policía no ha llegado! ¡Que se abran las puertas! ¿Hola? Ok, tengo que poner esto. Tengo que poner esto. ¡Oh! Pero si pongo eso voy a reventar mi carro. Bueno, no importa, no pasa nada. Vamos a hacerlo. ¡Pum! ¡Wow! ¿Esto qué es? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ni siquiera cabe aquí! Ok, creo que lo puedo bajar. ¡Y rayos! ¡Una estrella ya! Creo que necesito ayuda. Creo que necesito ayuda para bajar esto. Es imposible, ¿cómo lo metieron aquí? Ahí está, ahora sí, nos vamos aquí con el auto de bomberos de Lego completamente. Bueno, recuerden que el día de ayer visitamos esa tienda. Vaya, cuánto he trabajado, ¿no? ¿Cuántas cosas he hecho últimamente? Y estoy justamente pasando al lado de la estación de policías mientras me buscan. Hay alguien más inteligente que yo, no lo creo. Nos vamos con precaución de no toparnos con la policía. De hecho, voy a intentar perderlo por aquí. Miren, me voy a dar de reversa. Y obviamente voy a llevar a mi casita mi nuevo auto. ¿Dónde lo voy a guardar? No lo sé. No lo sé. Estoy por aquí haciendo de la finta a la policía. Solamente 2 estrellas. Nada mal, la verdad. Esto, puedo lidiar con esto. Miren las señoras. Me voy de reversa. Me voy de reversa. ¡Oh, sí! ¡Perdida la policía! Llámeme, dígame. ¡Ey, Edgar! Me está siguiendo la policía. ¿Cómo la pierdo? Hermano, estás hablando con el mejor. Con el mejor. ¡Claro que sí! ¡Oh, rayos! ¿Dónde voy a meter esto? Está gigante, ni siquiera cabe en mi cochera, creo. Vamos a hacer la prueba. ¡No, no cabe! Bueno, la voy a dejar justamente aquí afuera, ¿no? ¡Miren esta belleza! ¡Está increíble! ¡Vamos por el siguiente! No hay tiempo que perder, nos faltan 2 vehículos más. Y no sé, no sé ustedes cuáles creen que nos hacen falta. Tenemos el de bomberos. ¿Cuáles 2 son los restantes? Oigan, no me lo van a creer, pero el siguiente vehículo... ¿Vieron eso? ¡Es alto! Acrobático, súper profesional, he entrenado. Y ahora, lo que les iba a decir es que justamente el siguiente vehículo se encuentra en el hospital de GTA V y están transportando vacunas. Hay que tener mucho cuidado de no agarrar la ambulancia incorrecta, porque si no nos podríamos contaminar. Y ahí está la policía, por cierto. Mejor me vengo para acá, me oculto un poquito aquí, ajá, sí, viendo la zona, ajá, el hospital, ajá, sí. Me traje mi drone porque necesitamos ver en las instalaciones. ¡Ey! ¡Esperen! ¿Quién me dio un impacto en la nalga? ¡Vámonos! ¡Droncito al aire! ¡Claro que sí! Imagínense que lo choque con un edificio, lo pierdo. No, no, mi dron, yo amo mi dron. Me ha ayudado bastante. Aquí está. Ahí están transportando las vacunas. ¡Wow! ¡Oh, wow! Está muy padre la ambulancia, ¿eh? De casualidad, sí, voy a ir por esa. Voy a ir por esa, porque esta no me arriesgo, ¿eh? No, no me quiero infectar ni nada de eso. Creo que traen cubrebocas, ¿no? Creo que sí, se están resguardando. Voy a bajar un poquito más para acá. Miren, aquí están 2 oficiales. Ok, creo que son 2, 3, 4 oficiales nada más. Creo que puedo con ellos. Así que vamos a entrar súper rápido. Vamos para allá. Número 1, crear una distracción. Que toda la gente salga corriendo. Miren, yo justamente me voy a subir por aquí. Ajá, voy a soltar esto. Voy a soltar otro. Y aquí nadie se va a dar cuenta. Ok, perfecto. Bien. Esto es para que toda la gente salga corriendo y yo poder entrar contra los policías. Así que en 3, 2. Esta señora se está tomando una selfie. Vean eso. Va a salir con cara súper asustada, ¿no? ¡Ah! Ahora sí, vamos. Ah,
serlo. ¡Ah! 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 La fita perfecta. Ahora, vamos por aquí. Uf, tres estrellas. Es que esto es sumamente importante. Son vacunas de hijitas. Supuestamente aquí había... ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Están preparados los médicos? ¿What? Eso sí no me lo esperaba. Creo que he acabado con... Sí. Vamos para allá. ¡Ay, no olviden! ¡No te acerques ahí, Frankie! ¡No te acerques ahí! ¡Casi! Oigan, los del noticiero se fueron corriendo. ¡Oh, qué bueno! Para que no me hayan tomado mi hermoso rostro. Ahora me voy por acá atrás. Pierdo a la poli. Vámonos, salimos de aquí. Tenemos una ambulancia. Me voy a hacer pasar como un paramédico, ¿no? Toda la gente, quítese. Abran paso. Mi gente, permiso. Esto es una emergencia, por favor. Repito. Apago la sirena. Me estaciono justamente por aquí. Y ya prendí a la policía. ¡Wow! Soy todo un crack. O sea, la experiencia. Y ahora, ya sin la policía. Descansito, breve, tranqui. Aquí paseando al lado del campo de golf. Vamos a ir a llevar este vehículo a mi casa. Y el último vehículo, quiero que comenten cuál creen que va a ser ese auto. Tal vez no salga vivo de ahí, pero lo intentaré por ustedes, así que vamos a llevar el vehículo y vamos por el siguiente. Díganle a Chop que le dejo todos mis 300 autos si me pasa algo. Oh, rayos, ya no cabemos aquí. Ya no cabemos y todavía falta un vehículo. Pero qué locura está pasando el día de hoy. Oh, wow. ¿Qué? ¿No me había dado cuenta que aquí estaba mi carro? Pues bueno, me lo llevo. Ah, no, esperen, tengo que dar vuelta. Porque, ¿a dónde vamos ahorita? Solamente podemos llegar con un helicóptero. Creo que se lo han de estar imaginando. Son muy inteligentes, la verdad. Así que, ¿para qué les cuento? Véanlo por ustedes mismos. ¡Vamos! Llegamos aquí, puertas abiertas. Claro que sí, como me gusta. ¿Y por qué estoy aquí? Porque necesito un helicóptero o un jet. Lo primero que caiga, porque lo lugar donde vamos, no se puede entrar de otra manera. Es imposible. Así que miren, yo me voy a agarrar este súper rápido. Perfecto, creo que es mío. Simplemente me deshago de esta unidad. Bien, tomo jet. Encendemos la aeronave. Cambio aquí, torre de control, repito. Me estoy robando su jet, digo, lo voy a tomar prestado. Ahorita lo devuelvo. La verdad es que no lo voy a devolver, se va a destruir. Oh, ya llegó la policía. Vamos, se puede, he salido de peores situaciones. Ahora simplemente vamos a despegar. ¿Vieron eso? Casi no salía de ahí. Ay, cada vez es más difícil y más loco. Se ameritan 10,000 likes ahora mismo para más videos así de chidos. A ver, sí, obviamente, el primer auto que tomamos fue un auto de bombero. Ay, perdón, me mareé. No, ya en serio, si el primer auto que tomamos fue el de bomberos y el siguiente una ambulancia, entonces, ¿cuál creen que es el siguiente? ¿Están listos para esto? ¡Ahora vamos, Frankie! ¡Oh! Estamos dentro. Hay un buen de policías, hay un buen de cosas justamente aquí. ¡Oh! No puede ser la cantidad de cosas que me han mandado. Pero miren, traigo la pesada. ¡Wow! ¡Torito! Creo que eso no era necesario, ¿verdad? Voy por la unidad corriendo. ¡Corre, Frankie! ¡Enseña el entrenamiento! ¡Vamos, saca la piernita! Supuestamente debería estar aquí. ¡Oh, sí, perfecto! ¡Aquí está! Y lo que ustedes no saben es que contraté a alguien para que me colocara una rampa de las personas que viven aquí. Entonces, mire, yo justamente voy a salir por este hueco que está aquí. Y por aquí debería estar la rampa que contraté. ¡Ahí está adelante! ¡Vamos, 3 estrellas! ¡No es tanto! ¡Abre la puerta! ¡Bien! Salimos de la prisión de GTA V por la rampa que contraté a un preso para que la hiciera, ¿no? ¡Bum! Casi no lo lograba, pero bueno, estamos fuera. ¿Cómo que me poncharon una llanta de plástico? ¡Eso es imposible! Bueno, ¿ya qué, no? Ahora, miren, tenemos todo el arsenal ahí adentro. Venimos preparados para este momento. ¡Oh, no puede ser! Está lleno de policías por todos lados. ¡Me están bajando la vida! ¡Oh, tiene nitro! ¡Bien!
Traigo una llanta ponchada, ya no traigo una puerta. Bueno, dos puertas ya no traigo. Ok, creo que puedo salir de esta. Creo que tengo un secreto bajo la manga. Lo voy a utilizar, obviamente, porque creo que de esta no voy a salir si es que no utilizo mi truco, ¿eh? Está lleno, repleto de policías, de todo. Que es bajar aquí donde está el túnel, donde la policía no entra por miedo, a que le suceda algo. Pero nosotros no, no tenemos miedo, conocemos a la gente. Así que entramos, cuatro estrellitas, miren nada más. Entramos por aquí y adiós, policía. Perfecto, perfecto, aquí están ya reparados. Vean nada más esto. ¿Cuál les gustó más a ustedes? A mí creo que me gustó más este, luego este y luego este. El 1, el 2 y el 3.